Laudetur Jesús Christus, alabado sea Jesucristo. Muy buenos días a todos, queridos amigos de Radio Vaticana y Vatican News. Feliz domingo y bienvenidos a la transmisión en directo con el comentario en español de la oración mariana del Ángelus este domingo 8 de octubre de 2023 en la Plaza de San Pedro, presidido. Por el Santo Padre Francisco. Soy Sebastián Sansón Ferrari ante los micrófonos, con la asistencia técnica de Gustavo Mesina y la coordinación periodística de la hermana Bernadette Mary Reese. Un saludo muy cordial a los que nos siguen a través de Facebook Live, nuestro canal de YouTube Vatican S y nuestro. Sitio web www.vaticannews.va/barra/es Con María Cecilia Mutual en la redacción hispanoamericana, también saludamos al Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño del CELAM, que se une a esta señal a través de Facebook. Y les recordamos que pueden seguir todos los detalles a través de nuestra cuenta en x, arroba Vaticannews-es, y en nuestra cuenta de Instagram, Vaticannews.es. Saludamos a las emisoras conectadas con nosotros, nuestros queridos amigos del Sembrador, Nueva Evangelización, Setel Montevé en Alicante, España, Radio Paz de Miami en Estados Unidos, Radio Santa Teresita en Estados Unidos, Radio Misión Católica de Sábana en Georgia, Estados Unidos, Catholic Faith Network en Nueva York, Estados Unidos, Radio Vida en Abundancia en Washington, D.C., Radio Inmaculada, Inmaculada TV de Atlanta, Radio Vicentina en Chile, Radio Regina Cheli en Santa María de Los Ángeles, Chile, Radio y Televisión Caritas Universidad Católica en Asunción, Paraguay, Radio Magna en Chubut, Patagonia, Argentina, Radio San Camilo de Perú, Radio La Voz de María de Guayaquil en Ecuador, Radio María de Panamá, Radio María del Salvador, Radio María de República Dominicana y EWTN TV. Como vemos en imágenes, para los que siguen la transmisión en video, la plaza de San Pedro está repleta de fieles y peregrinos de todo el mundo que han venido a escuchar la reflexión que el Papa pronunciará del Evangelio del día, según San Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 43, y también en esta oración mariana del Ángelus están invitados a participar los miembros de la decimosexta Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos que están aquí reunidos en el Vaticano del 4 al 29 de octubre y precisamente este domingo 8 de octubre tienen la jornada libre antes de la antes de la reanudación de los trabajos este lunes 9. En Roma tenemos un cielo totalmente soleado y una temperatura agradable en en breve se abrirá la cortina de la ventana del estudio del Santo Padre en el Palacio Apostólico Vaticano y se asomará para compartir su meditación al Evangelio del Día y también pronunciar sus uh, habituales llamamientos ante cuestiones de actualidad. Ya se han abierto las cortinas y el Santo Padre se está asomando a la ventana en este domingo 8 de octubre de 2023, el vigésimo séptimo del tiempo ordinario. Nos preparamos entonces para escuchar sus palabras y para recibir su bendición. Cari fratelli sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy el Evangelio nos presenta una parábola dramática, con un final triste. El propietario de un terreno planta una viña y la cuida bien. Luego, como tiene que irse al extranjero, la rienda a unos viñadores. Cuando llega el momento de la vendimia, envía a sus siervos para recibir los frutos. Pero los viñadores los maltratan y los matan. Entonces el dueño manda a su hijo y ellos lo matan también. ¿Por qué? ¿Qué ha salido mal? Hay un mensaje de Jesús en esta parábola. El propietario hizo todo bien, con amor, trabajó con esfuerzo, plantó la viña, la rodeó con una cerca para protegerla un lagar y construyó una torre de vigilancia luego confió la viña a unos viñadores arrendándoles su preciado bien y tratándolos de manera justa para que estuviese bien cultivada y diese fruto con estas premisas la vendimia debería haber concluido felizmente en un clima de fiesta con una justa compartición de la cosecha para la satisfacción de todos. Sin embargo, en la mente de los viñadores se insinúan pensamientos ingratos y ávidos. Miren siempre que en la raíz de los conflictos está siempre alguna ingratitud. Los pensieros ávidos. No tenemos necesidad de dar nada al dueño. El producto de nuestro trabajo es solamente nuestro. No tenemos que rendir cuentas a nadie. Este es el discurso de estos trabajadores. Pero esto no es cierto. Deberían estar agradecidos por todo lo que han recibido y por el modo en que han sido tratados. En cambio, la ingratitud alimenta la avidez y crece en ellos un sentimiento progresivo de rebelión que los lleva a ver la realidad de modo distorsionado, a sentirse acreedores en vez de deudores del propietario que les había dado trabajo. Cuando ven a su hijo, llegan incluso a decir, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y de viñadores se convierten en asesinos. El mismo proceso, ¿eh? Este es el proceso que sucede en el corazón de la gente, incluso en nuestro corazón. Con esta parábola, Jesús nos recuerda lo que sucede cuando el hombre se cree que se hace a sí mismo y se olvida de la gratitud, olvida la realidad fundamental de la vida, que el bien viene de la gracia de Dios, el bien viene de su don gratuito. Cuando se olvida esto, termina por vivir la propia condición. Y el propio límite, no ya con la alegría de sentirse amado, de sentirse salvado, sino con la triste ilusión de no tener necesidad de amor ni de salvación. Uno ya no se deja querer y se encuentra prisionero de su propia codicia, prisionero de la necesidad de tener más que los demás, de querer estar por encima de los demás. Es feo este proceso y tantas veces sucede a nosotros. Pensemos seriamente. De, de ahí provienen muchas insatisfacciones, tantas recriminaciones, tantas incomprensiones, tantas, incomprensiones, tantas incomprensiones, envidias. Y a causa del rencor, rencor se puede caer el en el torbellino de la violencia. Sí, fratelli, sí queridos hermanos y hermanas, la ingratitud la genera, violencia. genera violencia, nos quita la paz y nos hace sentir y hablar gritando, sin paz, mientras que un simple gracias puede restablecer la paz. Preguntémonos entonces, ¿yo me doy cuenta de que he recibido la vida como un don? ¿Me doy cuenta de ser yo mismo, yo misma, un don? Creo que todo comienza por la gracia del Señor. Comprendo que soy beneficiario sin mérito, que he sido amado y salvado gratuitamente. Y sobre todo, en respuesta a la gracia, sé decir gracias. Sé decir gracias. Las tres palabras que son un secreto de la convivencia humana. Gracias. Permiso Perdona. y perdón. Yo sé decir estas tres palabras. Gracias. Permiso. Perdón. Discúlpame. Gracias, permiso y perdón. ¿Yo sé pronunciar estas tres palabras? Es una palabra pequeña, gracias. Es una pequeña palabra, permiso. Y es una pequeña palabra pedir disculpas, pedir perdón. Preguntémonos si esta pequeña palabra, gracias, permiso, perdón, disculpa, está presente en nuestra vida. Sé agradecer, sé decir gracias, sé pedir disculpas, sé pedir perdón, sé no ser invasivo, permiso, gracias, perdón, permiso. Que nos ayude en María, cuya alma, proclama, cuya alma proclama la grandeza del Señor, nos ayude a hacer de la gratitud la luz que surge todos los días del corazón. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, el benedicto fruto bendito, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora nobis peccatoribus. nunc che ti mortis nostre. Amen. Eccensi la Domini. Fiat mi, secundum verbum tu. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, e benedicto frutto ventre tu Esus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. El verbum, verbum caro factum est. Et Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus e benedicta fruttu venti di Gesù. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentri. Tutti digni e diciamo promissione a Vos Cristi. Grazie a Tu, mentre nostri si infonde, o che angelo non figli Tui, carnazione coniubium, per preparazione meius ad crucem, la resurrezione e gloria per tutto l'amore. Per Cristo, un Domino nostro. Amen. Amen. Gloria Patria, figlio e Spirito Santo. Sic ut erat in principio e non per sempre, e in secola e secolorum. Amen. Gloria a Patria, figlio e Spirito Santo. Sic ut erat in principio e non per sempre, e in secola e secolorum. Amen. Gloria Patria, figlio e Spirito Santo disputare i principi che non che sempre un semper, un et in saecula saeculorum amen profidei vos e fonti su dona eis domini et, et lus perfecta omnia tei in pace amen, amen. sid nomen domini benedictum exauce comunque tus quaecum saeculum in nostro nostrum in nomine domini befelici il cielo per terra benedica vos omnipotens Pater, Ed Filius, et Santos. Amén. Hemos escuchado la reflexión del Papa sobre el Evangelio del día, y ahora nos aprestamos a escuchar sus siguientes palabras. Queridos hermanos y hermanas, sigo con aprensión y dolor lo que está sucediendo en Israel, donde la violencia ha explotado aún más fuertemente, provocando centenares de muertes y heridos. Expreso mi cercanía a las familias de las víctimas, rezo por ellos y por todos los que están viviendo horas de terror y de angustia. Los ataques y las armas se detengan, por favor, y que se comprenda que el terrorismo y la guerra no llevan a ninguna solución, sino solo a la muerte, al sufrimiento de tantos inocentes. La guerra es una derrota. Cada guerra es una derrota. Recemos para que haya paz en Israel y Palestina. En este mes de octubre, dedicado además de las misiones a la, oración, a la oración del rosario, no nos cansemos de invocar por la intercesión de María el don de la paz en tantos países del mundo marcados por guerras y conflictos y continuamos a recordar a la querida Ucrania que cada día sufre tanto tan martirizada. Agradezco a los que están siguiendo y sobre todo acompañando con la oración el sínodo en curso. Evento eclesial de escucha, compartir, comunión fraterna en el Espíritu. Invito a todos a confiar los trabajos al Espíritu Santo. Y saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos procedentes de Italia y de tantas partes del mundo, en particular a los alumnos y profesores del Centro Formativo Stimatine di Verona, a los jesuitas de, distintas, de distintos países del Colegio San Belarmino de Roma, tantos polacos, veo tantas banderas polacas a todos ustedes y a los chicos de la Inmaculada. A todos les deseo un feliz domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta luego. El Santo Padre Francisco ha pronunciado su reflexión sobre el Evangelio del día según San Mateo capítulo 21 versículos del 33 al 43 y nos ha recordado la importancia de decir gracias, perdón, disculpas y permiso como palabras fundamentales. También nos ha invitado a ser agradecidos con los dones que Dios nos ha regalado. Y en sus saludos posteriores a la oración mariana ha pedido rezar por la situación de violencia que se ha incrementado en Tierra Santa y también ha agradecido a los que siguen con la oración el sínodo sobre la sinodalidad en curso en Roma. También obviamente manifestó su cercanía a la martirizada Ucrania. Gracias una vez más por habernos acompañado. Gracias a las emisoras conectadas con nosotros. Les recordamos que pueden ampliar todos los detalles en nuestro sitio web wwwvaticannewsva y en nuestras redes sociales Facebook, X, Instagram y nuestro canal de YouTube. Desde la Ciudad del Vaticano, con el deseo de un feliz domingo y una bendecida semana, se despide Sebastián Sansón Ferrari. Laudetur Jesu Christus, alabado sea Jesucristo.